Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de mod de Minecraft llamada Mine Colonies. Espero que estén muy bien. Y pues el día de hoy vamos a hacer una construcción nueva. Digo, ya la verán en el título y en la miniatura. Pero pues igual, como si fuera sorpresa. Vamos a ver. Se hace así. Un huevo. Y la building tool. ¿Sale? La choza del pastor de pollos. Obviamente vamos a ponerla ya un tanto a las de animales. Esa ya quedó como la zona de animales, ¿no? Entonces ahí pondremos ese. Y también la choza de pesca del pescador. Esa va a estar aquí. Luego haré los caminos así por acá. Y a ver si la del pescador la pongo aquí, si queda hueco. O probablemente por aquí, viendo hacia allá. Pero bueno, por ahora. Vamos a ver. Voy a hacer estos para ver dónde es el camino. A ver cuál es el bloque límite. Usamos la build tool. Chicken header de wooden. Ok, está algo grande, pero no tanto. Hacerle dos más para acá. Oh, de hecho, sí, esta es la puerta. Realmente sería así. Y esto por aquí. Sí, ¿no? Ya quedan dos huecos, pero sí. Queda en el borde del camino. Aquí queda parejo con la de cerdos, de hecho. Y a tres bloques del camino. Nada mal. Me tapa todo esto. Pensé que iba a estar más pequeña. Entonces ya luego la del pescador ya veré. O incluso puedo agrandar las vallas para allá y ponerla aquí enfrente cruzando el camino, ¿no? Para no agrandar más para allá. Lo ponemos aquí, la del pescador. Y todas las de animales estarán aquí cerca, ¿no? Probablemente así será. Vamos a ver el nivel 5 cómo es. Para ver si queda todo bien. Aunque en teoría con las líneas blancas debería de quedar, pero bueno. Igual me gusta hacerlo para asegurar, ¿no? Bueno, pues ahí queda. Pensaba que esos bloques quedaban en el piso, pero no. Miren, tiene unas vallas, escaleras y demás. O sea, son como construcciones que quedan en lo alto. Curioso. Pero bueno, ya la vi a nivel 5, ya sé que es así. Ahí está todo bien, según yo. Sí, porque esto ya queda flotando. Ahí está. Pensé que iba a ser más sencilla, la verdad. O sea, no se ve compleja. Se ve que pide madera, todo eso, lo normal. Pero, pensé que iba a ser más pequeña. Se ve que va a estar. No complicada, pero tardada. Y de hecho creo que la constructora ni la ha empezado. Vamos a ver, porque por eso la llamé para acá, para que aceptara rápido. A ver si la acepta. O voy a tener que ir a darle otra vez. Ah, no sé qué le pasa, que no quieren trabajar. Si tuviera hambre se iría al restaurante, pero bueno. Yo queriendo ahorrarme tiempo y tengo que venir acá tres veces. Genial. Construcción. A ver. Mira. Más de un stack de troncos. Más de dos stacks de madera. Estantes, escaleras, presión. Dos stacks de escaleras. Para los tejados es lo tardado, lo complicado. Más de un stack de vallas. Es lo que te digo, pensé que iba a ser más simple. O sea, pide cosas simples. Pero. Ay, me equivoqué de. Pide cosas simples, pero muchas. De hecho, mira, ya que me volteé viendo para acá y encontré esto, pues mira, me llevo todo esto, ¿no? Pero bueno, claramente tenemos muchas cosas de madera. Me llevo eso. Camas, creo que no pedía. Losas, creo que tampoco, pero bueno. Vamos a ver si tengo. Bueno, estantes. Creo que no. Escaleras. Cristal, no vi si me pedía. Botón. Creo que tampoco. Placas, mira si tengo. Ok. Tengo más escaleras, de hecho. Puertas también pedía. Vamos a darle todo esto. A ver qué me pide. Genial.
¿Tiene hambre? Unlocking some resources for that building. Bueno, le damos eso. Voy a dejarles todo una vez. Antorchas también eran. Grava. Y una puerta. ¿Tienes hambre? Pues ya le di ahí las papas. A ver si ya se las come ahorita. Y por decirle, no vi que me faltó, eran las puertas. Según yo estoy ya. Creo. Por acá me llevo otro de esos. Y tablones creo que no tengo así sueltos. Le hacemos ahorita el hacha. Deja ver arriba si tengo tablones. Vamos a agarrar otro de madera y ya. Bueno, escaleras, creo que eso sí pide. Losas, les digo, creo que no. Vamos a ver, le damos. Vale, déjala, hago. Mejor, ¿no? Genial, no tengo palos. Genial, no tengo tablones. Maldita sea. Le di todo y no tengo nada yo. Ahí le hacemos una. What's it today, then? Ahí no era. Era aquí. Ya le damos más cosas. Ok. La grava. ¿Cuánto de grava? ¿8 nada más? 8 de grava. Ok. Según yo tengo. Vamos a ver. Sí. Siempre me llevo uno de más, pero bueno. Mejor que sobre y no que falde. Vamos. A ver si se quita este tipo. Ahí está. 38 escaleras. Tengo que hacer 40. Ahí está. 49 de madera. Genial. Me faltaba uno. Pues si me pedía 39 y le di 40, ¿no? O no sé sumar, ni idea. Y dos estantes. Dos barras de hierro, porque les digo, según yo, estantes no había. Vamos a hacerlos y así no tomo después, los voy a traer aquí, ya nos sobra. Solo tenemos dos. Yo creo que luego tengo que meterme fuera de cámara, yo lo voy a apuntar. Meterme fuera de cámara a revisar los cofres. A ver si hay ores y meterme a cocinarlos, ¿no? O a ver si los tiene el minero. Y si no, pues irme yo a buscar ores. Porque siempre me ha faltado el hierro. Siempre que veo tenemos 30, pero pues siempre nos acaba faltando. Hacemos eso. Creo que va a faltar otro. Pero tendrán que ser. Mira, sobraron 3. Ahí está. Y en teoría tiene todo ya. Bueno, pues perfecto. Está fácil, o sea, realmente. Les digo, no era complejo la construcción. Compleja más bien, que no sé hablar. Y solo que pedía muchas cosas. De lo mismo. La pura madera. Pero 2 stacks de tablones. 2 stacks de troncos. 2 stacks de escaleras y todo, pero. Realmente nada difícil, es lo bueno. Dejamos esto aquí. ¿Es tierra normal? Creo que sí. Ok, lo dejo ahí. El de pastor de pollo, creo que lo quito de una vez. Y ya solo nos faltaría el pescador, a ver cuándo lo hacemos, pero. Si notan los videos, verán que voy alternando. O sea, cada 4 o 5 capítulos me gusta hacer de animales. O sea, no hacerlo los capítulos seguidos y demás. Pasarán unos 3 o 4 capítulos. Y después haremos el. Mejoraremos uno de los existentes. Otros 4 o 5 capítulos después. Y probablemente mejor construimos la nueva. Otros 4 o 5 capítulos y mejoramos a otras. A ver, así vamos alternando poco a poco. Pero sí. Ya tenemos casi todo. Nos falta el pescador. Y ahora que ya podemos hacer todo a nivel 5, ya veré qué vamos haciendo. Y pues más arriba, según yo, no había ores. Entonces no tenemos. Lo cual me preocupa. Bueno, me pido otro pico, ¿no? De seguro. Claro. ¿En serio?
Y si ahí tiene, ¿por qué no luce? Pues ahí los tienen en sus muebles. ¿Qué no puede checar los estantes o qué? ¿En serio? Aquí no hay nada. Vamos a ver su inventario. Sí, ya te lo di. Ah, genial, uno de carbón, maravilloso. Ya con eso la libramos. Genial. Si puedo. Digo, lo malo que uno de carbón solo cocina 8. Pero bueno, uno de carbón no me sirve de nada. No me acuerdo cuánto me quedó. Probablemente me quedaron unos 2, ¿no? Creo que dije me quedan poquitos. Que si me quedaran 6, le hago 2 picos. Y ya nada más me meto así a acelerar el tiempo. No. Y este, pues a ver que mine rápido y a ver si encuentra algo, ¿no? Que según yo podemos hacerle como que amplíe más la mina, creo. Según yo sí. Bueno, realmente tiene 2 picos, el que le di y el nuevo, pero eso de la mina no me acuerdo cómo era. No sé cómo hacerle conexiones. Mira, lo pongo en rojo, pero no sé eso para qué es. Tengo miedo. A ver si no la regué. Bueno, esto es para mejorarlo. Pide súper poco. Pero lo que quería es eso de las conexiones. Eso no recuerdo cómo se hacía. Tengo que investigarlo. Porque creo que eso, lo que hace es, por ejemplo, aquí no hay nada. Pues las conexiones es que hace un camino para allá y para allá. O sea, lo que hacen caminos que hizo, bueno, que hay más abajo, creo que sí hay caminos. Mira, todo dicen conexiones cero, pero el último creo que ese sí está más amplio. Vamos a ver. Y si no, entonces voy a buscar cómo se hacen. Porque según yo tenías que ser, creo que nivel 3 o 4 para poder hacer esto. Entonces ahora que ya lo somos, quiero ver si puedo, a lo mejor es hasta nivel 5 quizás. Mira, nivel Y8, conexiones 62. Miren, toda esta cueva es lo que ha hecho él. Todo esto es lo que ha hecho. He venido minando aquí todo. Todo esto son las conexiones. Creo que cada conexión es una de estas, al parecer. Porque no hay 60 cuadritos ni de broma, ¿no? Mira. Una vez lo quitamos, mira, ya quitamos. Genial. Maravilloso, venir sin bloques. El problema es que tenemos que ir rápido. Bueno. Y no hay lava aquí, puedo quitar un poco de aquí ya, ¿no? Porque de aquí que voy arriba. Se ve bugueado eso, mira. No se me espanté. Para taparlo de la lava, porque si no puede que muera. Entonces vamos a hacer esto aquí. Y pues sí, o sea, todo esto lo he hecho, pero solo en el nivel más bajo. Creo que si quieres que lo haga más arriba, te digo, no sé si tienes que ser nivel 5. O cómo decirle que lo vaya a hacer en otros niveles. Porque a veces aquí pues sí puede encontrar ores. Pero a lo mejor el hierro, según yo, es más arriba, ¿no? Sinceramente, en esta versión no me acuerdo. Maravilloso. Entonces, este, por eso, pues, que se vaya por otros lados. Y ya, pues, encontrar más ores en otras alturas, ¿no? Bueno, hay otro de hierro aquí, pero bueno, a ver si no se quema. Esperemos. Realmente ha puesto toda esta piedra él, según yo, ¿no? Porque es piedra de esta de la que minas. Aquí no sé por qué cerró. Pero digo, es piedra de esa. Entonces lo que te digo, o sea, lo que quiero es que se ponga a hacer conexiones más arriba. Porque también aquí hay más lava, ¿no? Según yo aquí no ha hecho, ¿no? Mira, 0, 0, 0.
Entonces, tiene que hacer eso, pero en otras alturas. No recuerdo en esta versión dónde hay más hierro, que es lo que me hace falta más. Que yo antes de entrar estaba viendo la armadura, que me quedan dos usos, o sea, y estaré casi desnudo. Digo, lo bueno es que casi no peleamos, pero si quisiera pelear, necesitaría hacerme armadura y no tengo hierro, así que sería un relajote. Entonces esperemos que no necesitemos más. Agarramos los ores. Guardamos esto para luego cocinarlo. Aquí. Para acordarme. Mira, de hecho, diamante solo ha conseguido 3. Bueno, 6, 9, 11, más o menos. Casi un stack de oro. Pero hierro es lo que casi no hay. La redstone y el lapidazo yo creo que lo conseguí yo. Entonces, hierro es lo que nos falta. Pero bueno, a ver si puede. A ver si nos va trayendo más. A ver si me acuerdo de ver dónde se hace eso. O sea, en qué alturas hay más hierro para decirle a ver cómo se hacen las conexiones y decirle hazlas en estas alturas. En serio. Yo queriendo despedirme ya. Y apenas lleva puesto esto. Genial que no puedo volar con esto. Bueno, ya le avanzó más ahorita en esos 3 segundos que en todo el capítulo. Maravilloso. A ver si va mejorando. Y pues bueno, espero que les esté gustando la serie. Que quieran seguir viendo. Hay cualquier pro tip en comentarios. Hay de lo que les digo de los sobres y demás. Lo agradezco y los leo. Y seguir buscando cosas para hacer fuera de cámara. A ver si puedo, a ver si tengo tiempo. Y pues no olviden apoyar mucho los videos, likes, compartiendo y todo eso. Igual en la descripción dejo mi link y con todas mis redes sociales y todos mis canales para que chequen otro contenido que hago. Si les interesa, pues agradezco también el apoyo en otros canales, ¿no? Igual dejo listas de reproducción que les pueden gustar de esta serie y otras que hemos traído en el canal, a ver si les gustan. Y pues también, bueno, no es lo único, ¿no? El Linktree y la lista de reproducción. Hay que las chequen porque en tarjetas dejo otras cosas, pero pues igual, Minecraftianas que les pueden gustar. Ya les había dicho, si hay dos capítulos seguidos que no apoyen de esta serie, el siguiente día que toque video, después de esos dos, bueno, si el martes y jueves lo ven poco, el sábado mejor subo una review o una microserie en un video y demás, ¿vale? Y después el otro martes ya continuaremos. Porque se ve como que apoyan poco. Y pues sí, prefiero ir como subiendo un poco de variedad, porque si no, no apoyan por eso. Hay mucha gente que entra al canal que solo tiene una serie de 100 capítulos, qué aburrido ver todos, ¿no? Entonces por eso de vez en cuando un poquito de variedad, a ver si, pues si entran a ver otros videos mínimo, ¿no? Bueno, voy a esperar, no sé cuánto va a tardar. No sé si es el tejado ese y ya. Ni idea. Le falta un poco de materiales. Les digo, no sé si ya nos pone el tejado y ya. Porque si sí, le faltaron 3 escaleras para acabar. Y donde nada más he ido por 3 escaleras. Bueno, no, porque faltan las antorchas. Ok, puso las 3 y se vuelve a ir. Por fin. Ahí está. Así, porque pues, el chiste es como que estén arriba, ¿no? Creo que lo pondré así, que se vea que están un poco elevadas. Ahí la constructora ahí chambeando. Y pues bueno, eso fue todo. Como siempre, lo más tardado es la construcción. Lo bueno que con el mod este nos ayuda mucho. Pero igual, espero que les haya gustado, que apoyen, que quieran seguir viendo más contenido similar. Y nos veremos en otros videos, gente. O en otros canales si quieren. Igual ya veré si luego le cambio la imagen al canal de Shorts, a que sea el canal de directos. Pero pues lo empezaré a activar hasta que haga directo. Ya les iré avisando en un futuro, ¿vale? Nos vemos en otros videos, gracias por verme y adiós.